al final tuve la suerte de descubrir lo que pasaba gracias a otro refugiado. Me contó que en la misma isla ya le habían dado una, le había dado el marido una paliza, le mandaron a la mujer a mal con los niños a Atenas, pero el marido consiguió salir de la isla, localizarlos en la capital y le volvió a pegar otra paliza. De esta paliza ya sí que tuvo que ser ingresada. Detuvieron al marido, pero le soltaron a las poquísimas horas. Y desde entonces está acogida en este programa de protección del gobierno griego para víctimas de violencia de género. Y entonces estamos pues, a esperas de que esta, la secretaria de Inmigración, Marina, nos firme el visado humanitario y poder traerlos, porque allí el día a día que hemos visto, lo hemos vivido con ellos, estos niños ya están escolarizados este año, pero para ir a la escuela los tres mayores tienen que salir del recinto donde están protegidos. Entonces hemos ido con ellos al cole, hemos visto que es muy fácil interceptarlos, es muy fácil esperarles a la salida del cole, es facilísimo quien quiera poder ir y cogerlos. Entonces, bueno, pues desde aquí queremos insistir en ese llamamiento a todos que nos apoyen con sus firmas para poder conseguir al final traerlos aquí, ¿no?